El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai, tots els dissabtes, de plat a plat, amb Vinguero Rodríguez. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos de este sábado 6 de abril, ¿eh? Ya después de Semana Santa, seguimos hablando de cocina y sobre todo cocina muy estacional, ¿eh? Hombre, sí que es cierto que estamos acabando la época de calçots, pero nosotros todavía queremos un poco rizar el rizo, y hoy los calçots serán los protagonistas precisamente de esta sección de plato a plato. Vinguero Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Tristes de no tenerte aquí en el espacio, en el programa, en el estudio, quiero decir. Y igual que José María París. José María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Hoy nos habéis fallado, ¿eh? Y no estamos de Semana Santa todavía, ¿eh? O sea, no estamos de vacaciones. Digo, a ver si están siguiendo las vacaciones, ¿eh? No. Bueno, bienvenidos a los dos. La semana que viene os quiero aquí en los estudios, ¿eh? Exacto, ya lo estamos con ganas. Que ya sabéis que os damos un cafetito estupendo, maravilloso, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Y torrijas. Bueno, las torrijas han pasado un poco ya, ¿eh? Ya. Oye, los calçots, yo quería que estábamos ya en la recta final de los calçots, pero veo que no, ¿eh, Vinguero? Bueno, no, hoy me he tirado un poquito a la piscina y me he dicho, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, esto se puede hacer con puerro, pero yo he dicho, voy a hacer porque la receta en sí es con puerro. Pero yo he dicho, ¿y por qué no con calçots? Y oye, que estamos en el final de la temporada, pues vamos a darnos una alegría de estas automáticas, ¿no? De estas alegrías especiales, ¿no? Con este lomo de corzo, ¿no? Que nos hemos traído. Pero, qué bien suena esa especialidad, calçots rellenos de lomo de corzo. Una vez más, José María, uniendo agricultura y ramadería. Bueno, el lomo de corzo, todo el natural. Corzo. Exacto, todo natural. Todo producto natural, ¿no? Y como decís, es para mí, yo lo veo un platazo, ¿no? Que incluso cuando te dicen relleno, un calzón, no te lo imaginas, ¿no? Entonces es algo que llama la atención y aparte un platazo para dar el colofón final, ¿no? A la temporada de calzots. Exacto, exactamente. Bueno, pues venga, vamos a entrar a la cocina. Vinguero, con tu permiso, ¿qué ponemos sobre la mesa? Pues mira, vamos a poner los ingredientes, que son muy importantes, claro, sin esto no hacemos nada. Un costillar de corzo de 2 kilos, porque con su lomo, lo vamos a pedir que nos venga con el lomo, porque luego la costilla la vamos a utilizar para hacer una demi-glace y vamos a hacer la salsa propiamente dicha, ¿no? Luego, unos 24 calzos, pero vamos, aquí tampoco tenemos que mirar, si nos hacen falta 30, 30. Siempre vamos a limpiarlos, los vamos a asar, ¿eh? Y los vamos a asar a 100 grados, vamos a dejar que queden al dente, que queden tiesitos, pero que no estén duros, o sea, que estén bien al dente, ¿eh? Y los vamos a reservar, vamos a dejar que enfríen un poquito, pero los vamos a intentar limpiar calientes, para sacarle lo del centro, que es lo que queremos, porque lo periférico se quemará, ¿no? Luego las 2 cebollas, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo, clavo, tomillo, romero, salvia, pimienta de engrano, 1 copita de jerez dulce y mantequilla. Y bueno, empezamos por la limpieza de la carne que va a venir con ese trozo de lomo. Lo vamos a quitar ese trozo de lomo y lo vamos a poner a macerar, pues yo diría unas 12 horas o 6 o por lo menos 12 horas. ¿Eh? Uh-huh. ¿Eh? Y lo vamos a poner, ¿con qué lo vamos a poner a macerar? Vamos a macerarlo con vinagre, brandy. Después se pone un poquito de vino tinto, cebolla, ajo, clavo, tomillo y romero, salvia y granos de pimienta. Lo vamos a poner a macerar unas 12 horas del día anterior, ¿eh? Y para la salsa vamos a usar esos huesos de la costilla, ¿no? Que los vamos a poner en un fondo de horno, lo vamos a poner a hacer a la demi-glace con un poquito de cebolla y zanahoria y con un poquito de agua en el fondo. Y lo vamos a dejar ahí hasta que vaya reduciendo un poquito. Pensamos que luego vamos a hacer una reducción a fuego hasta que nos quede prácticamente una taza de café aproximadamente, ¿no? Tiene que quedar muy, muy, muy reducidito. Y los calçots, los vamos a asar en el horno a 100 grados y hasta que doren y estén bien. Ya. Y con eso ya los tenemos limpio. Y luego, ¿qué vamos a hacer con los medallones? Vamos a hacer de ese lomo unos medallones, ¿eh? Como de 2 dedos, 3 dedos, como si fueran pequeños solomillos. Los vamos a marcar con la mantequilla a la plancha, ¿eh? Cuando lo tengamos marcado, los vamos a reservar. Vamos a poner
en el fondo, en los calzots, vamos a hacer el calzot que ya está hecho, lo vamos a poner de base y lo vamos a hacer capas. Vamos a ir haciendo capas con ese calzot con los medallones, una o dos capas, con dos medallones por persona aproximadamente. Los ponemos uno debajo al otro, uno debajo al otro, pum, les vamos a dar un golpe de horno con un poquito de esa salsa que previamente ya hemos preparado, hemos reducido hasta que queda esa taza de café aproximadamente, y lo vamos a emplatar directamente. O sea que es una receta muy muy sencilla y el punto de cocción es lo importante. Bueno, receta sencilla para el colofón, ¿no? Tal como decía José María, pues cerrar un poco esa temporada de calzots que habéis hecho. Eusko calzutadas en el Amonaren, ¿no, Aingeru? Sí, hemos hecho nuestra Eusko calzotada, pero en este caso pues nosotros aplicamos una máxima que es con chuletón. Tú sí que sabes, tú sí que sabes, ¿eh? Vaya, vaya. Esas calzotadas con un chuletón, uno toca al cielo, ¿no, José María? Que no se quede corto de carne, ¿eh? O sea, hay que destacar con la carne, que se note que es un lugar de carne, y que ahí se puede encontrar la mejor. Efectivamente. Bueno, de carne hablaremos seguramente estas próximas ediciones en esta sección de Plato a Plato, porque tenemos muchas novedades realmente muy representativas de carnes del mundo. Ya os iremos avanzando poco a poco en esta sección. Amigos, Aingeru Rodríguez, José María París, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, y la semana que viene os espero aquí en los estudios. Me voy a preparar el café ya, ¿eh? Ahí estaremos. Bueno, un abrazo, buen fin de semana a los dos. Buen fin de semana. Gracias. Repetimos esta receta, ¿eh? Calzots rellenos de lomo corzo, ¿eh? Una receta que naturalmente podéis probar en ese restaurante Amonaren Etxea de Botarell. Bueno, seguimos, hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos con más protagonistas en esta antena de Radio Estel. El restaurant Amonaren Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.